Bueno, otro paquete que tengo. Tengo un paquete de un libro libre también. Este paquete viene de Manel Costa, de Tirso de Molina, en Valencia. Y vamos a ver qué hay. ¡Oh! Dos libros. Bueno, dos por uno. Un dos por uno. Dos por el precio de uno. Fernando Costa, hermano de Manel, que hace una poesía visual preciosa. Es lo que yo conozco, es la portada de uno de los libros que yo he editado, además. Ficciones súbitas de retrete. Esto seguramente me imagino de qué va la cosa. Vamos a leer alguna. Y luego, Manel Costa, por un arte estulto e inútil. Como veis, a Manel le preocupa mucho la estulticia y yo estoy con él. La estulticia es un tema muy preocupante. Estos son los imprescindibles y es Babilonia, la editorial Babilonia, quien se lo ha publicado y a mí me encanta. Babilonia publica cosas auténticamente joyas que son de las de tener en la biblioteca. Bien, empezamos por Fernando, ficciones súbitas de retrete, que, por ejemplo, a ver, cogemos al azar, ¿no? El ojal nunca conoció botón. El olivo perdía aceite. El pesimista tenía la desagradable sensación de que algo le iba a salir bien. Yo conozco gente así, ¿eh? Conozco, sí. El político tenía muy claro sus finales, pero no sus principios. Claro, es que hay que tener principios para tenerlos claros y eso a veces no siempre se da. El poeta visual obtuvo el menos 120% de coeficiente intelectual, cosa que agradeció sobremanera. Bueno, pues estos son algunas de las urgencias que son súbitamente le aparecen en el retrete a Fernando Costa. El astrónomo presumía de tener una bombilla de 3 años luz. El artista se dedicaba solo a pintar ocasiones calvas. Es que las ocasiones las pintan calvas y esta ocasión de leer este libro es una maravilla. Vamos con Manel, que Manel, con el arte estulto, también le preocupa mucho. Esto ya más es un libro que tengo la suerte de que está numerado, firmado y numerado. Este prescindible de Manel Costa se terminó de imprimir el 14 de abril de 2021 en una primera edición de 150 ejemplares numerados y firmados. El mío es el 50, mira, todavía queda. Bueno, aquí hay algunas cosas que yo, claro, el auténtico manifiesto del estultismo o inutilismo, yo no lo puedo leer porque no soy tan estulta, creo, ¿no? ¿Será que no soy tan estulta? Porque fijaos esto. Bueno, entonces voy a leer algo de lo que sí soy capaz de leer, de los número 7 de los prescindibles. Entonces dice, por ejemplo, artista loco o memo, construir o descubrir nuevos espacios donde intervenir, nuevas herramientas a utilizar y encontrar objetivos donde nadie antes los ha buscado. Y luego hace grupos catalogados de artistas catalogados con cierto grado de locura o estulticia. Dice, por ejemplo, loco es el que rechaza las normas establecidas, aquel privado de juicio o uso de la razón cuya definición ha sido instaurada, construida y explicada por los otros. Es decir, el único estado desde el cual solo pueden salir excelsos originales sin estar manchados por la rigidez de lo externo y mayoritario. Y luego hace ahí una postdata que me encanta, que dice todo lo anteriormente dicho es producto de inmersiones puntuales en las aguas de la memez y la locura. Por tanto, exento de juicios provenientes de sabios, eruditos y expertos en estos menesteres, es decir, que me importan una puta mierda sus opiniones. Este es Manel, sí señor, este es Manel. Es decir, que me importan una puta mierda sus opiniones, ha dicho don Manel. Don Manel ha dicho. Dos libros imprescindibles, el número 7 y el número 8. Imprescindibles.
Gracias, Manel. Gracias por este regalazo.